not gonna lie, SK has surprised me. They have surprised a lot of people, and especially Exakick, like, he's doing pretty well. Mercer and Jack Spectre step into the fray. Exakick's Mackin Mills, the bailout! He manages to stay alive and escape a double kill for SK. Me and Exakick's journey have been pretty similar, so I'd have a lot of fun playing versus him. As long as we control the scaling and they don't have Yumi anymore, it should be fine. If we match them and we don't make any mistakes, then I think in the end my bot lane will be the one that wins. Now, BDS is an interesting team for sure. They kind of came out of nowhere and started playing really well. I think they rely a lot on their strong laning. Tower for the solo kill, trying to finish up. If they give me their trust, I have to carry somehow. I cannot, like, break their trust they're giving me. His champs aren't really blindable. And I think if you can force him in draft to pick it in uncomfortable situations, then I think you can end up in really good scenarios for you. You kind of need to hold that counter pick for topside. Otherwise, Adam just gets to run away with the game as he does. BDS could be quite a difficult opponent. I'm especially scared of Adam because I think he's having a really great split. Our last chance after losing to Mad, we have one more try now and we have to make the most out of it. If we play against Astralis, I'm pretty confident because I kind of know how they like to play. The game against Vitality was pretty close. That's why it's a bit frustrating. We had a lead and we threw it and we have a lot to take from it. They're not a bad opponent to play against, but we already beat them. In our next series, if we lose, we drop out, so I think that says enough. I think a lot of bot lines are going to have to, like, reinvent themselves again into next week because it's a new patch. So I think SK is one of them. Pop is just doing so, so much. Look at him. Just lasering people down. They can't prioritize him. And Comp just shreds through Vitality. The last time we played them, they were not doing anything. Divine, Hansama's still surviving. Hansama's still surviving. And Summer is still alive. Right now, we are back of where we left last year in Summer. They are back, and it's going to be amazing to play them. Mad stand strong. Mad refuse to go down. They will find the kill. And Mad take the fight. On the line, we have not making it to playoffs, which would definitely suck, and that's the most important part. Leon's AoE was doing work, but it's just not enough. Double kill for the series! We actually got quite outclassed on bot lane, which I can only blame myself for, right? Heading into the next week, I'm gonna make sure that this doesn't happen again. With no more last chances, the winter season is drawing to an end. Who will fall and who will rise? The group stage finale is here. Hola, hola amigos. Como lo comentaba Witcher en el vídeo, vamos a dar el final a la fase de grupos entre hoy y mañana. Quedan 4 mejores de 3, 2 en el día de hoy. Tendremos 2 equipos eliminados al final del día. Los que ganen pasan a mañana, donde tendremos los últimos mejores de 3 de este split de invierno. No habrá que esperar mucho para que empiecen los mejores de 5, porque lo harán el próximo lunes con el G2 contra KOI, que están viendo a ver quién se los une en esos mejores de 5. Y recordemos, Mindfreak, que a veces hay gente que va un poco perdida en la audiencia. Sí. El split de invierno te clasifica ya para el Mid-Season Invitational. Hay otra plaza en juego en el split de primavera, pero el primer clasificado sale la semana que viene, el domingo. Correcto, la gente tiene que recordar que son los dos campeones, ¿no?, de Winter y de Spring, sí, los que van a ir a ese MSI. Y la verdad, es un gran premio, yo creo, ¿eh? Teniendo en cuenta que en primavera solo podía ir uno y la gente estaba, bueno, si no puedo ganar el split, ¿para qué me sirve hacer semifinales o algo así si realmente verano no va a ser lo que me va a clasificar para los Worlds? Pues bueno, en este caso, simplemente si consigues ganar ya Winter, donde la gente está un poquito más aún viéndolas venir, practicando y demás, sí, pues puedes clasificarte para ese MSI, para ese torneo internacional, que es muy importante. Y recordemos que en el caso de que el campeón sea el mismo de invierno y de primavera, el segundo clasificado para el MSI sería el equipo con más puntos, es decir, con mejor resultado de media entre los dos splits. Con lo cual, si quedas correcto, segundo y segundo, si el primero es el mismo, también vas para el Mid-Season Invitational, porque un equipo no puede tener dos plazas, que yo creo que eso es bastante evidente. Que, por cierto, si alguien me ha perdido, el MSI ha cambiado el formato entero. No vamos a explicarlo ahora, pero que sepáis que las regiones grandes, que son Corea, China, Norteamérica y Europa, mandan dos representantes. Las wildcards, correcto, solo mandan uno, por eso hablamos de dos plazas. Pero vamos a centrar con este partido, el SK contra Heretics, que se puede llegar a hablar un poco del partido de, entre comillas, los novatos, porque me da la sensación de que la mayor densidad de rookies de esta temporada de la LEC, rookies de verdad, Bono cuenta. Ya. Yeah. Y Photon sí que cuenta, pero bueno, de aquella manera se juntan en este mismo partido. Sí, totalmente. Al final son dos organizaciones que, bueno, una es nueva, como tú bien has dicho, y luego la otra, pues no ha tenido mucho éxito en el tiempo que ha estado aquí. Ha buscado un roster diferente. Se decía que podía montar incluso un super equipo. Sí. Como tal, bueno, también te digo, ahora mismo estamos en una situación en donde casi todo el mundo llama a casi todo super equipo, pero sí que es verdad que están haciendo un buen trabajo y que la gente que han subido realmente está brillando. Casi te diría que los rookies de SK están brillando
al menos en la Bolden están brillando más que realmente Jack Spectre, ¿no? En este caso, que subió del equipo de Academia, lo que antes no era Academia, de Team Heretics. Pero mientras que la Bolden parece más fuerte, la DSK, también te digo, el midlaner, bueno, viene Rubí en un estado maravilloso después de pasar por esas categorías inferiores, de esas RLs, ¿no? Durante un año, y la verdad, se le ve bastante fuerte, así que habrá que ver cuál de los dos rookies es más propenso a carrilear en el día de hoy. De todas maneras, cuidado con Jaspectra, cuidado con la Bolden de Team Heretics, que tuvo muy buenas actuaciones hacia el final de la fase regular. Una partida con Zeri que fue súper clave, si no recuerdo mal fue contra el equipo de Fnatic, otra con Draven fue también absolutamente instrumental para la victoria de su equipo. Y lo comentaban en el vídeo, el hecho de que el meta de la Bolden ha cambiado bastante. Empezábamos la fase regular con ese punto 1, todo el mundo jugaba Yumi. Pasamos al punto 1B en estos mejores de 3. Yumi está muerta, ya no lo puedes coger. Ya no puedes llegar a escalar de gratis. Y si el equipo, cualquiera de estos dos, sobrevive hasta los mejores de 5, cambiamos también de parche. Y eso significa que el meta de la Bolden vuelve a cambiar, porque en principio asumimos que van a volver los melees o la Ani Support, que ya ha asomado precisamente por la LCK de las manos de Beryl. Ha llegado a hacer acto de presencia, aunque ya veremos quién está tan loco como para poder sacarla. Igualmente, el matchup de la Midlane sigue siendo interesante, porque por un lado Rubio va bastante bien, por el otro Sertus también ha tenido partidas bastante decentes, pero otras ha sido completamente ignorado por parte del equipo y ha sido un factor irrelevante en la partida. Totalmente, ha tenido días maravillosos que decías, no había visto nunca este Sertus en mi vida, y jugando maravillosamente bien, pero ha habido partidas en donde él solo se estaba encargando de que su equipo no pudiese ganar la partida. Entonces hay que ver qué tipo de Sertus vamos a tener en el día de hoy, qué cara de la moneda va a acabar saliendo y si realmente le dan matchups favorables o le dan ventajas para enfrentarse a Rubí. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el counter pick de la calle central puede ser importante, especialmente porque ya hemos visto que Heretics tiene cierta champion pool con cosas como la Casiopea, que pueden llegar a ser muy neutralizadoras de personajes en el metajuego, como ese Sylas, que sigue estando en tela de juicio en prácticamente todos los drafts. Los chicos de Heretics, como decíamos, no están en el stage. No. Tenemos peluches, la versión de los Osos Amorosos, y tampoco está SK, que también van a jugar desde casa, con lo cual, como el midlaner de Heretics ha dado positivo, está desde su dormitorio, aislado, mientras que el resto de los jugadores están en la oficina. Los pandas, bueno, los Tibers en este caso, que van a estar haciendo acto de presencia, pero no os preocupéis, el segundo mejor de tres, SBDS contra Astralis, sí que va a contar con los dos equipos en el plató de Berlín. Empieza el draft, SK Gaming se va al lado azul y Team Heretics, que va a draftear desde el lado rojo. Ahí está, de momento primer ban y ya van a buscar el Draven, no quieren que Jack Spectre esté cómodo por ninguna de las maneras. Van a quitar también al Maokai, quitan a la Lisa, estamos viendo mucho ban de la jungla. Sí. Primera rotación casi todo es ban de la jungla, ban de la botlane y dejando casi siempre tanto los picks de top como de medio para la segunda rotación. Habrá que ver el tema del casante porque sigue siendo muy importante para Evie, pero últimamente, pues bueno, él ha cambiado un poquito y también se la han estado dejando. Y veremos cómo afrontan eso, pero de momento baneando Comfort Picks y baneando sobre todo los picks de la jungla que están más fuertes. Evie, que ha llegado a estar desesperado con el tema de casante, mientras vemos una foto de Ruby en el hueco que queda, porque no está con sus compañeros en la oficina. Pero como decíamos, está baneado, era importante y decía que estaba desesperado porque él mismo lo tuiteaba en plan de por favor, banead casante, que quiero jugar otra cosa. Mi coach no me deja. SK lo ha hecho, pero cuidado porque uno de los personajes más potentes que suele estar baneado, de hecho de momento está abierto, al menos todavía, que es la Ashe, la podría banear el equipo de Heretics, ahí está, con lo cual toca el first pick de SK Gaming, que lo más estándar, lo más normal es que viene ese Juani. Efectivamente, ¿no? Una vez tienes fuera al Maokai y está fuera la Lee, ¿no? Que es el, digamos, el jungla más fuerte, pero también el más arriesgado, pues prefieres normalmente la Sejuani antes que irte a los otros dos de ese quinteto mágico que tenemos en la jungla, que no salen de ahí, no con agua caliente, que son también la Vi y el Wukong, ¿no? Que es prácticamente lo que le queda a Jankos, a menos que él quiera arriesgar. Vimos que en su momento también se jugó un Graves, pero parece difícil, ¿no?, de sacar en el momento clave, así que probablemente irá más orientado a eso. Parece que quiere quedarse Team Heretics con Lucian Nami, veremos si lo quieren contestar luego SK con ese Zeri Lulu, ¿no?, que estamos viendo ahora que la Yumi pues ha muerto, gracias a Dios. Y vamos a ver qué jungla eligen, porque debería caer también en esta primera rotación. De normal, creo que funciona mejor con el Lucian Nami, la Vi. Pero si quieres pelearte contra la Sejuani, de uno para uno, el Wukong probablemente sería una mejor opción. Voy a dar dos opciones, dos alternativas, aunque de momento los chicos de Heretics no han escogido Nami ni jungla, sino que se han quedado a Zeri, importante el matchup del carril central y sobre todo la presión, porque es lo que iba a comentar. Ahora mismo Heretics tiene un draft que te debería de garantizar
poder empujar las líneas, a menos de medio para abajo. Podría buscar SK Gaming de negar esa Nami que hemos visto algunos equipos querer hacerlo. Nami es real, es una respuesta que ha aparecido. La más fuerte es Nami Draven, pero lo has baneado tú, con lo cual eso no es posible. Como decía, podrías machear tanque contra tanque y sacar algo así, o ir a por el bucón, que es lo típico. Jugar un personaje que pueda power farmear, como es el caso de Graves, o la Kindred, aprovechando que vas a tener dos líneas de presión casi seguro. O la tercera opción es que vuelva, un clásico para Jankos, que vuelva el Trundle, que puede llegar a aparecer. El pilar puede ser bastante bueno y sobre todo en los duelos en la jungla tiene muchísimo valor, pero efectivamente el metajuego está prácticamente escrito en piedra. Va a haber Lucia Nami por un lado y la tienen que piquear aquí, porque si no la va a manejar SK Gaming. Correcto. Zer y Lulu para SK Gaming. Bueno, cero dudas, ¿no? Lo único que me ha sorprendido es el hecho que han querido quedarse con el Azir en la primera rotación. Sí que es verdad que podrías saberlo, que te lo podrían haber baneado, porque es un cuarto pick del lado rojo muy, muy bueno. El Azir está muy fuerte, además gana presión contra casi todo, incluso si lo blind piqueas, con lo cual no te importa, ¿no?, sacarlo primero. Eso sí, ahora esto va a dejar el Azir en muy buena posición, porque probablemente van a banear el Kasadin para que no pueda escalar de gratis, van a banear alguna otra cosita en medio que le pueda molestar, pero has dejado a tu jungla en una mala posición, porque lo normal es que le quiten Wukong y Vi. Vamos a ver si tiene alguna data SK que pueda decir, bueno, pues sabemos que Jankos también puede jugar esto y nos puede molestar, pero lo normal sería eso. Y eso va a obligar a Jankos quizá a inventar un poquito en ese carril de jungla. A ver qué es lo que se quiere sacar Jankos. De momento los bans de Heretics, aparte del Kasadin, podríamos llegar a ver esa Syndra. O espérate, que están baneando la top lane. No están atacando la champion pool de medio. El Sylas también está disponible, por cierto. Y hay definitivas interesantes que puedes llegar a robar. Pero lo que sí que estaba más claro es SK Gaming con los bans a la jungla. Aún así, un ban de Sion en la top lane. Quizás viene un ban de Renekton y un pick de Gnar en cuarta selección. Podría ser. Podría ser, sinceramente. Al final, lo que parece que quiere, ¿no?, Team Heretics, o lo que debería de querer, es el quizá el counterpick en la posición de top, ¿no? Aunque ya sepas que la jungla, ya sepas cómo va a ir y demás, normalmente dejarías el quinto pick para el top laner y estás intentando sacar cosas que realmente te puedan molestar, como blind pick, ¿no? Ahí está, como bien decías tú, Renekton y Sion se van a quedar fuera y se van a guardar el counterpick, sabiendo que además, cuidadito con los tanques en la top lane, porque tú tienes Lucia, Nami, no son especialmente buenos tirando tanques. Y en el otro lado ya tienes un tanque, podrías tener un segundo, y eso es una gran front lane para una Zeri que podría destrozar la partida. Vamos a ver también qué puede sacar en el carril superior y Relevant, que ha sido un jugador que se ha caracterizado más bien por ser lado débil, no por hacer la broma con su nombre, sino porque ha jugado personajes como los que ha baneado Heretics o el Gnar que comentaba, que puede llegar a escoger aquí el conjunto español. Se nos olvidaba el Jax, que estaba disponible, y va a ser esa la selección para Evi en el carril superior, con lo cual pequeña ventana que tiene el equipo de Heretics para jugar con el split push esta partida. Y más teniendo en cuenta que Evi tiene un buen registro de solo kills a lo largo de la competición. Vamos a ver cuánto rendimiento le puede sacar. Sí que es verdad que el Jax es muy fuerte en la top lane y que con lo que has baneado deberías estar cómodo, pero me sorprende que no hayan querido apurar un poquito más para el counterpick, sabiendo que el counterpick de jungla suele ser bastante malo en general y le suele sacar muy poquito provecho. Aún así, Heretics lo va a hacer así, pero cuidadito con SK, que otra cosa no. Pero fíjate la composición de teamfights, Terra, que te están sacando. El Gnar, otra piedrita, luego se quedan con el Sylas en medio, aunque solo tiene una ultimate buena de momento, que es la propia Falange Imperial de la Azir. Veremos si en la jungla te dan otra, pero de momento muy estándar SK, cero líos, composición facilita de jugar, y al final tienes que ir con mucho cuidado porque Heretics pone mucha responsabilidad en el Azir, que es el único que va a poder contestar al Azir en late game. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque están señalando los dos junglas que comentaba antes que pueden responder a la Sejuani, al power farmeo. Es lo que quiere jugar Heretics con la presión de las líneas, con lo cual se ha esperado Jankos a ver toda la composición rival. Ya ha dicho, sí, perfecto, el Grace me encaja en este draft y vamos a utilizarlo. Con lo cual tenemos una mid lane que debería garantizar la presión a Heretics. El 2 contra 2 abajo, si lo juegan bien, al menos de momento en el early game, también debería ser de la misma manera, y con ello puedes invadir y molestar mucho a una Sejuani usando la E del Grace para saltar por encima de los muros y llegar muy rápido a los campamentos. Por el otro lado, lo comentabas tú, Mindfreak, y tienes toda la razón del mundo, el equipo de SK Gaming es una composición muy estable, muy de piedra, muy de escalado. Vamos a llegar a las teamfights 5 contra 5, y en el peor de los casos también, o mejor de los casos, según lo quieras mirar, tenemos una opción viable de hacer 1-3-1 si Relevant o Sertus se ponen por delante. Ya. Ahora bien, tampoco menospreciemos la definitiva de Sylas si le pilla la R a Jax, porque tiene un ratio de habilidad en la R que le da muchísima resistencia mágica de cara a los intercambios. No tan espectacular como robarle la ulti a Gnar, que tiene un ratio de 0,5 de AP y revientas a la peña. Totalmente. Pero igualmente puede ser interesante para ciertos escenarios. Pero tenemos fans de todo tipo en la LEC, los de Fnatic, que bueno,
Tienen tiempo libre ahora, ¿no? Hasta marzo no van a ver al equipo, al menos en la LEC, pero hemos tenido ahí antes un fan de la LJL, la Liga de Japón. Creo que este viene de la OTP, si no me equivoco con el logo. Y hemos tenido también a una chica que tenía la sudadera de la Prime League, la Liga Alemana. Bueno, muy inclusiva, ¿eh? La Liga de la LEC. Multicultural. Totalmente. Entra aquí absolutamente todo el que quiera. Parece que vamos ya a entrar a la partida y tengo ganas de ver, ¿eh?, cómo van a funcionar estos matchups, porque la verdad creo que tiene presión, bastante presión Heretics, para poder sacar un buen early game. Vamos a verlo, porque de momento parece que hay triquiñuelas, que hay planes, que hay intriga, hay inquina en el nivel 1 para el conjunto de SK Gaming. Todo el mundo agrupado, veniendo al carril inferior. Súper importante controlar los arbustos que están pingueando de línea para conseguir el control de esa zona y facilitarle llegar al nivel 2 antes que la bowling rival. 2 directamente que activa el trinket rojo para comprobar que no hay ningún guardián de Heretics, pero es que todo el equipo español está en la zona del río inferior y los está viendo Exakick, al menos alguno de ellos, porque los estaba pingueando, pero que todavía no parece que estén revelando todas sus cartas. Heretics adelanta, toma un poquito de control de la jungla rival y como mucho colocarán algún trinket. Efectivamente, ¿no? Buscando juntitos, ¿eh? Como un poquito de miedo, todo el mundo muy juntito, como diciendo, no nos comamos, por favor, un nivel 1 ya en la primera partida de la serie, que nos hunde ya el mental para todo lo que queda de partidas por delante. De momento, vamos a ver cómo son las líneas, porque la gente tiene la idea de que Lucian Nami realmente le gana al Zeri Lulu y no es exactamente así, porque en nivel 1 Zeri y Lulu te pushean, o sea, el primer rebote va a ser para ellos. Luego sí que es verdad que en nivel 3 Lucian Nami deberían tener ventaja, con lo cual la línea es un poco rebotona, ¿no? Un poquito bouncy, va de un lado para otro y en el nivel 6 vuelve a tener el margen Zeri y Lulu para buscar el all-in. En medio sigue teniendo presión Ruby en general hasta nivel 6, incluso dependiendo de la ulti que te robe el Sylas, también deberías tenerlo un poquito más adelante. Pero como digo, sí, son líneas favorables para Heretics, pero no son líneas de estompear, no son líneas totalmente claras que puedan hacer que busques fácilmente diveos o que busques incluso ganar alguna kill, ¿no?, en el 1-1. Y de hecho me parece interesante porque con el nivel 1 y todo el invade del equipo de Heretics al rojo, que es verdad que tienen visión, es SK, sí, que ha cogido el control de los arbustos, con lo cual va a ser fácil que se impongan al menos a nivel 1. Exakick tira hacia adelante, ganando en el intercambio, al menos por el momento. Pierde un poco de vida el tirador de SK Gaming, pero Mers ha perdido más todavía, aunque tiene 3 pociones. Gasta la primera, Zeri solamente tenía una y eso sí que puede ser importante porque el siguiente daño ya no te lo vas a curar de forma fácil. Evi en la parte de arriba, activa el contraataque intentando zonear Irrelevant, segunda vez que se lo hace a nivel 1, sube al nivel 2, salta, pero esto puede ser favorable para el pequeño Jordi, el que aún no cuenta con la W, que no le puede perseguir con facilidad, pero intenta ganar la prioridad al top laner japonés del equipo español a base de los intercambios. Efectivamente, importante, ¿eh?, dejar las líneas en un buen estado para que no haya margen, sobre todo para el Grefg, en este caso, para ponerse a invadir y demás. En este caso, Markun es el que se va a poner a invadir y fíjate, tiene ya información en la parte de abajo del mapa, sabe que el Grefg ha buscado un pathing corto y está yendo hacia la parte de arriba y fíjate, parece curioso, pero vamos a tener jungla partida, de momento. Sí. Y cuidado con la parte de abajo, que está SK tanteando. No creo que diven. Es muy pronto en la partida ya, y no tienes por qué arriesgar esto cuando estás jugando tú Zeri y Lulu, que escala tranquilísimamente, pero parece que Markun sí que se va a permitir el lujo de robar al menos un par de campamentos. Si no gasta el smite, lo acaba de hacer en el Grom, me imaginaba que iba a ir al azul, pero igual me equivoco, igual intentan corregirme, porque esto tiene toda la pinta de que es un diveo. 3-2 para el equipo de Heretics. Hay teleportar disponible. Markun pierde mucha vida, el polimorque es bueno, intentan el dive, se mueve ya Spectra, consigue salvarse, cuidado con el prender que es suficiente para darle la primera sangre al tirador español, el inventor de la bolding que recoge 400 de oro. Es verdad que le cuesta el teleportar al equipo de Heretics, pero primera sangre encima de Lucian. Se ha visto envuelto en una jugada que es bastante mala, ¿eh?, SK, ya lo decíamos, era un poquito raro realmente que partieses la jungla porque aunque tengas presión en la bolding, sí que es verdad que vas a rebotar la primera oleada, pero igualmente tienes una Lulu y tienes una Zeri, la Zeri no pega mucho al principio y la Lulu, aparte del Polymorph, no te puede ayudar muchísimo, ¿no?, a buscar ese dive. No es como un Nautilus, una Leona, que se van a tirar y van a meter mucho CC para que le pegues gratis. Eso le da el margen al Lucian y a la Nami de ponerse a quitear, de flashear, de ganar tiempo y al final, tu amigo, estás tanqueando. Así que fijaos cómo acaba saliendo terriblemente mal. Además, justo sube la botlane de Team Heretics justo antes de que llegue la Sejuani a ese nivel 3, con lo cual tienen todas las habilidades y eso les permite ganar tiempo. Le metían el Ignite, se quieren tirar con todo. La Lulu es la que acaba teniendo que tanquear, pero
fíjate cómo tanto Jack Spectra como Mercer se tiran a por él diciendo, si tú eres el que tanquea, vamos a ir a por ti. Le tiran Ignite a la cabeza y por más que flashes, te acabas muriendo de todas maneras. Pero ha sido un poco como greedy, ¿no? En el sentido de que tú tienes la bot lane que escala, con que rebotes la oleada deberías de estar contento porque vas a ganar tiempo, sí, vas a ganar el control de la oleada y con eso vas a tener un escalado mucho más tranquilo. Así, por cierto, 20 minions de diferencia a favor de Exakick respecto a Jack Spectra, pero no tenemos tiempo para hablar de eso porque viene Jankos. No hay bufo rojo, pero es un 2 contra 1 y relevant tira de destello. Tiene que moverse hacia la torreta, pero el japonés recoge el asesinato con el contraataque y el saltito de la Q. Le salen bien las cosas. Aretix kill en la parte de abajo, kill en la parte de arriba, 2-0 en el marcador. Efectivamente, se ha visto envuelto ahora en una mala situación irrelevant, teniendo en cuenta que habían partido la jungla, quiere decir que la Sejuani está abajo, por lo tanto, el Graves está arriba. Lo que has buscado es intentar pushear lo más rápido que has podido, pero ya te habías quedado en una situación en donde tenías que o empujar la wave y arriesgarte evidentemente al gank o perder minions y estar seguro. Ha decidido pushear la wave y arriesgarse al gank y efectivamente Jankos estaba ahí para intentar conseguir la kill y así lo han hecho. Así que buenas noticias para Team Heretics porque la jugada que proponía SK en bot sale bien para ellos, sí, y la jugada que proponían ellos en top sale bien también para ellos. De hecho, fíjate que la Bolden se ha recuperado bastante bien en cuanto a farmeo y a Spectra, que comentábamos que había 20 minions, pero era porque estaba volviendo a línea, tenía que recoger la oleada y ahora mismo hay aproximadamente unos 8, 9. Veremos cuántos puede denegar Exakick en ese momento en la oleada mientras está volviendo Jack Spectra a línea, pero tiene una preferencia, con lo cual le va a servir para escalar. También hay una buena cantidad en la jungla, pero no tenemos tiempo. Ser tú salta hacia adelante, las cadenas que no son buenas. Robaba la falange imperial con muy malas intenciones de conectar mínimo, le queman el destello al jugador de midlane de Detix. Efectivamente, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el tema del Azir. Normalmente el Azir suele ser muy bueno contra magos a partir del nivel 6, porque los magos sin movilidad se ven atrapados, ¿no?, en tener que gastar o el destello o comerse la falange imperial del Azir, y eso suele dar ganqueos muy buenos en la calle central a partir de nivel 6. Pero el Sylas, aparte de movilidad, también te puede robar la ultimate. Así que como él está envuelto en ese peligro, ¿no?, de que te caiga la ultimate, tú también a la vez estás envuelto en lo mismo. Y eso es lo que estaba, ¿no?, buscando Sertus, que desgraciadamente no ha conectado las cadenas, así que se salva Ruby. Cuidado en la parte de abajo, la bomba de humo, que es buena. Jankos, que visita su botlane de nuevo. No parece que haya mucho trabajo en la zona superior del mapa, con lo cual viene aquí a garantizar que ya Spectra tiene acceso a esta oleada. La luz lacerante que impacta en Exakick y pierde bastante vida. La pompa que iba con muy malas intenciones, pero Exakick es capaz de esquivarla. Aún así, no se atreve Heretix al dragón. Sí que van a conseguir un freeze en el carril inferior que debería de cerrar esa diferencia de minions entre las dos bot lanes. Eso sí, Jankos se muestra abajo y Markkun aprovecha para denegar campamentos. Efectivamente, ¿no? El problema que tiene ahora mismo Jankos es sobre todo el hecho de que no tiene líneas que sean muy buenas para gankear o que tengan mucho CC o mucho burst al principio de la partida. Y él, como Graves, si no tienes presión en las líneas, pero tampoco las puedes gankear para sacar ventajas, te quedas en una posición en donde no puedes invadir. Así que cada vez que te enseñas, tiene margen la Sejuani para el otro lado robarte algunos campamentos. Y eso es lo peor que realmente le podría pasar a Jankos teniendo un Graves, que lo que quieres es farmear y quedarte con todos los campamentos posibles, ya no solo tuyos, sino los del rival también. Al menos por ese lado va un poquito bien Jankos, porque según esté farmeándose ahora mismo el rojo, cuando lo termine llevará 3,5 campamentos de ventaja respecto a una Sejuani y le saca casi un nivel entero, lo cual son muy buenas noticias para el equipo de Heretics. Coge la piña explosiva, el Heraldo acaba de hacer acto de presencia, y Evi tiene la presión ahora sí en el carril superior y se puede exponer Ruby en medio por la ventaja de rango que tiene en ese matchup. Y Relevant se mete en el río, está a punto de transformarse, de hecho lo hace en el Megalar, pero lo acaba de comprobar Heretics gracias a la piña de visión que ha activado el top laner del conjunto. Aún así, el objetivo neutral, que parece que va a ser para ellos sin ningún tipo de complicaciones. Eso sí, seguimos con el juego de ajedrez. Heretics consigue una ficha en la parte de arriba, que es el Heraldo. SK busca el intercambio equivalente abajo porque están con el primer dragón de la partida. Efectivamente, no han conseguido hacer delay del dragón lo suficiente como para poder tradearlo. Evidentemente, no podía Team Heretics quedarse con el dragón, teniendo en cuenta lo que está pasando en la top lane, pero sí se podían asegurar el Heraldo sin ningún problema. Tenían presión en la bot lane. Es la ventana para ellos. Si en algún momento quieres ir a pelear por el Heraldo, sabes que Lucian y Nami van a rotar primero y te van a ganar en ventaja de números. Lo que sí se queda, Jankos, es con todo el respawn de la parte de arriba del mapa, esto es durísimo, aprovechando que la Sejuani iba un poquito más tarde. Sí, se ha hecho el dragón a cambio, pero
a que en qué momento te haces el dragón. Pues efectivamente, te vas a quedar con los campamentos de arriba y ahora además vas bien de tiempo como para vaquear y defender tus campamentos de abajo. Grandes noticias ahora sí para Jankos, que está consiguiendo hacer el counter jungla que estábamos hablando, que era tan importante para él. De hecho, tiene pinta de que puede buscar un poco más el contraataque del japonés, la definitiva para quitárselo de encima. El stun que no llega, tiene rojo Jankos, veremos si es suficiente. No tiene pinta para reventarle la cara irrelevant, que se da la vuelta, tira el pedazo y viene Marcún. Tiene la definitiva, no lo ve claro el conjunto de SK Gaming, que sencillamente estaba aquí la Sejuani para asegurar de que no diveaban a su compañero de equipo, pero se queda Heretics. Pueden empujar la oleada, es algo que hace excepcionalmente bien el Graves, y veremos si quieren rascar un poquito más. Recordemos, el Heraldo está en el inventario de Jankos y Graves las torretas las destruye con la escopeta. Efectivamente, ¿eh? Hay que ver ahora cuál es la jugada que quiere hacer Team Heretics, porque contando con ese Heraldo tienen que intentar sacar ventaja. Lo normal sería buscarlo en medio para darle un poquito más de vidilla, ¿no? Un poquito más de dinero a la Azir. Creo que en botlane no tiene mucho sentido, aunque sí que es verdad que acelerar a Lucian para ese mid game está bien, pero creo que lo que más le ayuda a Lucian no es tanto que le des el dinero que él ya consigue por sí mismo, sino intentar tirar con un doble Heraldo la torreta de medio, y cuando hay tanto espacio para que Lucian pueda perseguir, está muy incómodo al hacer y limpiando las webs de medio. Pues vamos a ver qué es lo que quiere hacer el equipo de Heretics, que al menos Jankos ha completado la aguja sombría, y de cara a preparar los asedios, la pasiva que te permite quitar guardianes puede ser una auténtica locura de ventaja para el equipo español, que ahora mismo tiene que retomar el control de la zona de abajo del río. Maremoto de Nami, la pompa es buena, fuerza el destello de dos, que se había overextendeado quitando guardianes, lo castiga bien el equipo de Heretics, pero parece que la cosa no va a llegar a mayores. Bien jugado por parte de Mersa, pero ahora es momento de desviar atención al carril inferior, donde la oleada está a punto de llegar. Marcún está por la zona, también rotaba Sertus, o al menos fingía que iba a hacer la rotación y amenazaba con el dive. Estaba Jankos por la zona de todas maneras para cubrir a sus compañeros de equipo, y lo que saca SK a cambio de los summoners de su support es la primera placa del carril inferior. Efectivamente, ¿no? Tenían un spot ahí para realmente moverse hacia la parte de abajo y buscar algún tipo de diveo, pero también es verdad que Lucian, mientras esté tranquilito con todos los summoners bajo torre, es complicado de gestionarlo. Además, sabiendo, ¿no?, que estaba el Graves por la zona, un 4 para 3 con la torre de por medio, realmente era muy, muy complicado y es muy arriesgado. Sabe SK, ya lo ha visto en el anterior dive, que si comete ese tipo de errores, igual el escalado no acaba llegando nunca. Veremos cuánto tiempo pueden dormir la partida y mantenerse en igualdad aproximadamente en oro, porque de momento son 1.600 de oro que van por debajo y lo solo ha sacado ese primer dragón. Que oye, son 5 minutos para el late game para retrasar ese alma que todavía no sabemos ni cuál va a ser, pero quitándote la tecnoquímica, que es el siguiente dragón, y quitándote la de nube, va a tener bastante valor dentro de la grieta. Pero aún así, se le acaba el tiempo a Jankos. Se le está acabando el cronómetro al jugador polaco del conjunto de Heretics. Ese Heraldo hay que gastarlo en algún sitio ya. Efectivamente, ¿no? Da la impresión de que quiere entrar por bot para darle el Heraldo al Lucian Nami, ¿no? Y mientras tanto, la otra play que está buscando SK parecía que era crossmap de manual, ¿no? Si tú estás en bot, pues yo me voy a top. No me quiero encontrar contigo, pero quiero buscar plays que me permitan quedarme por delante. Ahí está. Van a buscar el cabezazo y cuidadito que hay quizá un poquito incluso de acción, ¿eh? Intentándolo zonear para que no pillen nada. Activa la sobrecarga, es aquí que intenta darse la vuelta en el 3 contra 2 el equipo de SK Gaming. La pompa no es buena y espera pierde mucha vida el Maremoto, que sí que lo es. En cambio, se detiene aquí la cometida del conjunto de SK Gaming, pero el Heraldo solamente ha rascado 3 placas en el carril inferior. Se da por contento el equipo de Heretics, pero pierden 2 hechizos de invocador por 1 en ese 3 contra 2 que se ha visto muy fuerte la bolding de SK. Al final, cuando buscas un Heraldo que es un poco desesperado, ya te has quedado sin tiempo, ya estás viendo, ¿no?, que igual la jugada principal que tú querías forzar te la han detenido y tienes que empezar a improvisar un poquito más, y te acabas viendo envuelto, ¿no?, en tirar ese Heraldo en la parte inferior, que es para mí la segunda mejor opción que tenías, pero fíjate cómo te han defendido. Dices, bueno, una cosa es que me tires el Heraldo, compañero, otra es que me quieras zonear de la torre directamente, me voy a enfadar y me voy a rebotar. Y efectivamente, se ha dado la vuelta, en este caso Exakick, ha empezado a pegar y ha forzado pues algunos summoners que podrían ser importantes, ¿no?, de cara a, si hay en este caso, pelea por el segundo dragón. Y de hecho, si no es por el segundo dragón, igual los echa de menos Heretics por el Heraldo, que también está a punto de respawnear. Salen en un intervalo de 30 segundos, o sea que podemos ver otro apretón de manos, otro intercambio de objetivos, y aquí no se pega nadie, seguimos con el 0-2 que llevamos desde hace mucho rato, pero
Una cosita de Gastar Heraldo en la parte de abajo es que le das oro no a la de carry, sino al support, que ya sabes que está también un poco como en mucha polémica de cuánto dinero gastas en los guardianes para llegar a los Power Spikes. Y en este caso ha servido para que Mercer tenga minuto 13 el mandato imperial, que es un Power Spike muy potente para el 2 contra 2 de Heretics. También para las escaramuzas que siempre involucren a la Nami por el daño adicional. Pero parece que el equipo de SK no quiere saber nada de nuevo de los planes de Heretics. Que si quieren el dragón, perfecto. En la parte de arriba está Markun colocando visión, controlando el río. Hay dos guardianes de visión total colocados por parte de la organización alemana de medio para arriba para controlar un poquito el siguiente heraldo, y veremos si el equipo de Heretics decide responder a esto o quiere jugar por la primera torreta, porque las placas han caído y la torre de bot, recordemos que está muy tocada. Efectivamente, ¿eh? No es un gran crossmap por parte de SK, que ahora se está viendo en problemas para cada jugada que propone Heretics ser capaces de sacar algo a cambio. Ya lo hemos visto, ¿no? Incluso teniendo la presión en cierto sentido del Sylas, aún así no han sabido coordinarse bien para buscar algún tipo de ganqueo al Jax en la parte superior. Y fíjate, Terra, que se tienen que conformar con dejar un poquito de visión, buscar un reset por tempo para ver si pueden abrir una jugada diferente. Pero el heraldo parece que va a ser también para Heretics, que ahora mismo se lo están quedando absolutamente todo dentro del mapa. Les puede costar la primera torre, ¿eh? Les puede costar la primera torre porque está Exakick, pico y pala en el carril inferior. Esto puede ser muy bueno para sus bolsillos personales porque le devolvería la igualdad en cuanto a economía. Sacrificio en medio. Sertus pierde mucha vida, pero ni mucho menos la suficiente como para que corra peligro su vida, al menos de momento. Roba el sacrificio, lo utiliza en la oleada, el segundo lado lo gasta inmediatamente. El conjunto de Team Heretics en el carril central quieren sí o sí una estructura en esta partida que sea de medio, el cabezazo que conecta, y me da a mí que se van a tener que conformar con esto, o puede que no, porque plantan la pasiva de Azir, plantan la torreta de Shurima, el disco solar que aparece en la grieta del invocador para asegurarse de que el heraldo golpee por segunda vez en esta calle. Pero ahora sí, cada uno vuelve a su lado del mapa. Mind Freak, se ha acabado la jugada, intercambio de torretas en esta partida. Espérate, que el japonés tenía muy malas intenciones arriba. Efectivamente, ¿no? Al final el crossmap ahora sí que ha salido medianamente decente para SK, porque el punto era dejamos el segundo heraldo a cambio de darle la primera torre y hacer que pierda alguna wave en bot en Lucian y darle la primera torre a la Ceri. Creo que eso está bien porque consigues que pueda escalar más la Ceri, pero sí que es verdad que aún así Team Heretics ha conseguido el objetivo que querían, que es usar el heraldo para tirar la torreta de medio, y que ahora, por más dinero que haya conseguido la Ceri con esa primera torre, tú aún así, con ese Power Spike de Lucian, en cuanto combinan, yo te diría que incluso primer ítem, pero sobre todo segundo ítem de Lucian con primer ítem de la Nami, la Ceri lo pasa muy mal porque su Power Spike del primer ítem es bastante flojo. Vamos a ver qué es lo que tarda el señor Jaspect en terminar el segundo objeto, ese cañón de fuego rápido, porque tenemos claro el objeto y tenemos claro que está a punto de recibir mucho dinero. Le faltan tres minions para canjear esa preferencia. En así de Kagaming parece que tiene intenciones traviesas en la parte de arriba, que se ha convertido en una isla, pero hay un guardián de Heretics colocado por Evi que va a revelar todos los planes de la organización alemana, con lo cual el japonés ni tradea ni se acerca a ello. Eso significa que claro, si estás viendo a todo el equipo de SK en la parte de arriba, te puedes exponer en medio, tienes un Lucian, un Azir y detrás está la Nami por si acaso para proporcionar disengage, y esto significa que es una torreta de tier 1 para SK Gaming en el carril superior que está a punto de caer a cambio de una torreta de tier 2 del carril central, más toda la presión en la rotación abajo, porque Heretics tiene toda la pinta de que quiere rascar un poquito más en esta línea. Efectivamente, ¿no? La estrategia de SK sigue siendo la misma, todo el rato forzar, ¿no? Aunque estén, no sean unas rotaciones muy buenas, intentar forzar para asegurarse de que Heretics... Están jugando a tier 2, ¿eh? Ahí está. Sí, sí, efectivamente. Quieren seguir pusheando, pero yo creo que no les sale rentable teniendo en cuenta que ya está el back del Lucian. Y fíjate, van a acabar defendiendo y ahora todo el tiempo que has perdido sacando media torreta que no va a ningún sitio, porque ni te da el oro porque no la tiras, ni te va a dar ningún tipo de presión porque sigues teniendo torreta en medio de tier 1, con lo cual ese push se va a quedar en nada, y a cambio torreta gratis para Heretics, que todo el rato sigue tradeando por delante y sigue tradeando mejor. SK tiene que buscar otras maneras de seguir manteniéndose dentro del partido que no sea de hacer este tipo de rotaciones pues locas. Aquí venimos, roba el maremoto, Sertus lo busca, lo falla completamente, la presión glacial de Sejuani tampoco es buena, tiene que tirar de destello 2, y es que está respondiendo el conjunto de Heretics el teleportar. Pero ¿dónde viene? Es irrelevant que pueda haberla liado. Se queda completamente vendido el top laner, que precisamente no está haciendo nada a su nombre porque no ayuda en nada la jugada. Evi busca más con el contraataque, crecimiento salvaje para que Markun no tenga problemas. Piña explosiva, se quiere marchar del equipo de SK Gaming. Estaba tanteando la persecución Evi, pero liada absoluta del conjunto de SK, que estaba buscando un dive a la desesperada. Presión no sé, pero presionado se siente en un rato.
Totalmente, ¿no? Están intentando. Han visto que han hecho en mid-game un par de jugadas en donde Heretics se ha quedado con algo y ellos no se han quedado con nada. Están buscando esos tradeos, ¿no? Para decir, bueno, que nos quitan cosas. No pasa nada. Que es que no sea mucho, ¿no? Intentar medir un poco. Pero claro, se te está yendo la pinza un poquito. Estás buscando unas rotaciones bastante locas que van totalmente fuera de tiempo y que no tienen mucho sentido. Y ya lo vemos aquí. O sea, Team Heretics no tiene ningún problema en acabar defendiendo esta posición. Acabas consiguiendo finalmente una kill sobre el NAR que dice, bueno, apoyamos el asedio. Lo que no sabe es que cuando él llega, sus amigos se han marchado. Él está solo, nadie le da ni de comer, ni de beber, ni de nada. Solo le pegan una paliza y lo van a acabar matando. Siguen siendo jugadas muy buenas para Heretics. Y fíjate lo que han tardado, lo que han perdido Terra, que en tempo, sí, entre que te mueres, tienes que acabar vaqueando casi en tu jungla y demás. No solo el tradeo anterior te ha salido malo, sino que le has dado todo, espérate, el tiempo para llevarte el dragón. Espérate, 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 que no es una repetición, que lo están volviendo a intentar. Han pillado a Evi, lo quieren reventar el contraataque que gana tiempo. Salta Evi, pivota encima de Mercer y Relevant, que busca hacer algo, pero no le sale nada al chaval, que no puede hacer nada. ¡Ay! Ni siquiera se transforma. Va a prisión glacial de Sejuani y va a dar el 1 por 1 al conjunto de SK, que de paso tira la torreta. Pero en el 4 contra 2 le sale tan raro al equipo de SK Gaming que de golpe me ponen que juega mal Lions Fnatic y se ha roto el overlay. Madre de Dios, no tiene ningún sentido. Bueno, tenía algo personal, yo creo, ¿no? SK, bueno, ahora Mad Lions, ¿no? Pero tenía algo, tenía algo personal con esa torreta de tier 2. No sé, una vez les cortaron la luz o les robaron un bocadillo o no sé exactamente qué era el problema, pero se van a tirar a por esa torreta de tier 2, sea como sea. Y mientras tanto, Heretics de pana, sin ningún tipo de problema, sigue colocando bien en el mapa, buena visión, quedándose con todos los objetivos. No sé exactamente, si no me equivoco, llevan dos dragones o tres dragones. Lleva dos dragones el equipo de Fnatic, uno el equipo de Mad Lions. Fantástico. Bueno, pues, oye, si Fnatic por sí mismo no puede jugar esta ronda, claro, no hay problema. Nosotros le metemos a base de overlay. ¿Quién decía que Fnatic no había llegado a los mejores de tres? Venga, ya no hacen falta cambios, gente. Sigan con el mismo roster. Cuidado, cuidado, que está aquí presente Mad Lions, que no ha podido esperar al día de mañana y se ha colado en el estudio en esta tarde. Chicos, 0-0 marcador, minuto 1. No se preocupen, porque los muñecos sean level 15 en el caso de Sertus. Es una cosita que se arreglará en breve. Se está presionando y se queda la zona del Naso. Su Leila de 2, que no vale para absolutamente nada. Yanko respetando y aún tenía el daño colateral. Creo, porque no lo sé. Para salir de peligro, Ruby farmea medio. Está pingando el Nasor SK Gaming, pero no lo puede empezar. Y mientras tanto, Evi está en la parte de abajo, acompañando la oleada hasta la torreta de tier 2. Ahí está, abertura, ¿no? Por parte de la CIR en medio para asegurar de mantener esa torreta de tier 1. Creo que esa torreta es la más importante, sin ninguna duda, ahora mismo para el equipo de Team Heretics, así que tienen que hacer lo posible para seguir manteniéndola bien, que es lo que le permite a Lucian dejar muy atrás a la Ceri y que son capaces de, bueno, llegar a los dragones primero. Aquí lo vemos, efectivamente, eran tres dragones ya. El de Océano, que no es muy bueno realmente, pero para una compo con Azir, con Graves, que parece, ¿no? Sí. Que va a ir orientado a unas teamfights bastante largas, creo que te podría venir bien. Yo creo que vale bien para esto, porque está a punto de partirle la cara a Eddie, que se permite el dive en la torreta de tier 2. Solo kill, solo kill, solo kill del top laner japonés en la torreta de tier 2 de abajo, y encima la de la top lane se la lleva al equipo de Heretics, que sigue sumando en esta partida, que no le da ningún tipo de tregua a SK Gaming, que está rotando la parte superior. Markun, que lo vio con ganas. Sertus, que ha enganchado a alguien. Sertus, que ha enganchado a Mersa. La prisión hacia de Sejuani y se la tanquea la de carry de Heretics, que intenta quitear por su vida, pero no va a ser suficiente porque el rebelde de Demacia se ha equivocado, ha derrapado, no se puede morir. Sertus lo acaba rematando con la cuya. Estaba rotando Ruby, pero se ha quedado cortado a la mitad de la rotación porque la situación ha sido muy rara arriba. Consigue rascar algo SK Gaming, no hemos terminado. Ha empezado el Nasor, el equipo alemán, teleportar de Irrelevant, que ya ha respawneado también de Evi, pero no se la refriega. Viene también Sertus, que se ha curado en base. Tiene, no tiene el cronómetro, perdón, lo tiene sí Ruby disponible, pero intenta terminar el Nasor. El equipo de SK Gaming sale en jungla. No sé si se está equivocando. El Nasor continúa en marcha. Irrelevant a punto de transformarse. 2 contra 5 para Heretics, intentando defenderse como puede. Evi, que salta encima de Irrelevant, falla la W top laner de SK, pero el Nasor. El Nasor que ya ha caído. El Nasor que va a ser para el equipo alemán esta partida, que estaba completamente contra las cuerdas y que de repente se acaba de poner en control de esta partida con una escaramuza importantísima. Solamente 2000 de oro de diferencia entre los dos equipos, pero Nasor en 5 personas de SK Gaming. Tenían un dominio total Heretics, ¿eh? Hasta ahora de la partida no habían cometido ningún error de bulto y eso les había permitido ponerse muy, muy por delante. Pero fíjate, Terra, que un error, ¿eh? Un solo error, eso sí, gordo, gordo, pero un solo error y haces que, bueno,
se lleven varios shutdowns y encima se lleven el Nashor. Así que te has metido en un problema bastante, bastante complicado. Y vamos a ver ahora cómo sales de esto, porque de repente SK ha ganado muchísimo tiempo. Cuidado, para seguir escalando. Cuidado, Markun lo ve claro. Markun ha intentado tradear con Evi, le ha sacado lo normal en el caso de un tradeo de Jax contra Sejuani. El 40% de la vida al top laner está consiguiendo el control del río. Los chicos de SK, y veremos si esa apropiación de Sertus puede tener valor, porque el maremoto de Nami está siendo más relevante de lo que le gustaría al equipo de Heretics, que le acaban de cortar el vaqueo y el 40% de la vida Ruby de golpe. Se refugia todo el equipo de Heretics en la torreta del carril central. Y si me quitan el overlay este, yo creo que lo agradezco, teniendo en cuenta cómo está la situación en el río. A punto de respawnear, gracias, a punto de respawnear el dragón que se lo podría llevar SK. Heretics no tiene por qué pelear esto. Heretics tiene que achicar agua, ganar minutos y esperar. Es el segundo dragón para SK. Y yo creo que te has tropezado, pero si no pierdes mucho, tampoco estás tan mal en la partida. No, el estado, sobre todo el mapa, creo que sigue siendo bueno, y su prioridad, más que pelear por el dragón, creo que tiene que ser aguantar esta torre lo máximo posible. Y por parte de SK va a ser sacarla sí o sí. De momento parece que la van a conseguir, no se atreven con el dive, que después de tres que han salido mal, yo creo que ya han aprendido. De todas maneras, consiguen la estructura, rotan al dragón, y esto sí que no tiene pinta que lo pelee Heretics, que sigue estando en una posición donde tienen ventaja. Ojo, dos objetos terminados en la top lane, no ha llegado el segundo para irrelevant. Lo mismo en la jungla, que todavía no lo tiene Markun. Esto es un poco trampa porque la aguja sombría vale mucho, vale muy poco, perdón. Pero en la mid lane ese rabadón es mucho más caro que los objetos que tiene Sertus. Aún así, 2-2 y el tiempo del Nashor, que poco a poco va a ir expirando. Solamente ha conseguido SK Gaming esa torreta del carril central, al menos por ahora. Pero claro, lo que no te sale es lo que no ha podido, o lo que ha dejado de ganar Heretics todo este tiempo que has controlado a soleadas con el buffo del Nashor. Totalmente, y encima era el mejor momento realmente para Heretics, para forzar cosas. Tienes al Lucian en esos tres ítems, tienes ya la Nami con ese Mikael para asegurarte de que la ulti de Sejuani no es un problema y puedes seguir jugando la partida con normalidad, o la teamfight con normalidad a partir de ahí. Creo que era un buen spot para empezar a apretar, para seguir sacando cosas y quedarte ya con el, digamos, el peligro de que te puedes hacer alma de dragón, incluso con un Nashor. Pero este error le ha dado tiempo a SK, le ha dado dinero, y ahora, fíjate, o sea, sí, acaba de llegar al tercer ítem Lazeri, el Sylas ya ha completado la vara de las edades, con lo cual se ha ganado un nivelito extra que le viene fantástico. De repente estaba en una muy mala posición SK, y fíjate, han escalado. También te digo, o sea, que me expliquen qué ha pasado con Isaki, que se lleva 314 minions, minuto 26. Sí, 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 sí. O sea, momento Chovy, estamos viviendo aquí, normal que hayas venido a castear en este día, pero de momento parece que podemos tener un poco de Aram en el carril central. Se ha juntado el equipo de Heretics, dos jugando con fuego, no sé si lo sabe, Markun por la zona, pero Sejuani tiene un dash que le puede reposicionar para alejarse del peligro. Sertus en la top lane cuenta con teleportar, pero es que no hay ningún objetivo por el cual los equipos quieran pelear. No hay dragón, no hay Nashor, pero Evi va con el pecho por delante intentando tantear. Sacrificio de Lucian en el carril central, que le quita a Xakik la mitad de la vida con los dos autos de la pasiva de regalo. Pero es que ya no hay más herramientas de engage para el equipo de Team Heretics, que este es uno de los problemas que tiene su composición. No tienes una forma de iniciar directamente. Efectivamente, ¿no? Tienes que jugarlo con sobre todo el rango de la Azir, porque al final el Graves es bueno quiteando, pero necesita que alguien obligue al equipo contrario que vaya hacia él, porque él por sí mismo mucho rango no tiene, ¿no? Y eso lo sabe también SK, que dice, bueno, no tienen un gran asedio, no tienen muchas formas de hacernos engage, vamos a hacernos pelotita, vamos a hacernos fuertes y aguantar mientras no haya que salir a pelear por ningún dragón o por ningún Nashor. Ese ha sido el gran problema de Team Heretics, que además de que el alma no es demasiado buena, has cedido unos dragones que ahora permiten a SK quedarse muy tranquilo y seguir ganando tiempo hasta que el Sylas y la Azeri sean ya irremontables directamente. Mucha presión ahora, y lo decíamos en el draft, mucha presión ahora en las espaldas de la Azir, que es el único que puede pelear ese tipo de peleas y limpiarse a la Azeri y a los demás. Si no lo hace bien, Heretics está medio condenado. Sí, estaban intentando aquí tirar con la clásica de me pongo detrás del muro, que no me ven los minions, te salto por encima, pero se quedaba corto de rango Jax Spectra para pegar el autoataque, que si venía con la E de Nami, con el cañón de fuego rápido, era ralentizar a la Azeri y posiblemente forzarle algo, seguramente el destello, pero igualmente situación complicada la que acaba de vivir Xaki, que se ha llevado el pequeño susto. Aún así, SK que se junta, SK que está en medio, intentando asediar o al menos presionar hasta la torreta
de Tier 2 y esta presión la van a trasladar a la zona del Nashor, donde tienen que quitar todos los guardianes que ha colocado el equipo de Heretics, pero están sentados encima de un guardián. Tiene Mersa el trinket rojo, no se dan cuenta, han cazado a Heretics, han cazado a Mersa, se puede caer la partida para el equipo español, pero viene Evi, busca el flanqueo japonés, flash E a tres personas, ¿dónde está el daño del equipo de Heretics? Porque Markun no acaba mordiendo la lona, todavía no ha caído nadie de SK, Irrelevant intenta marcharse, otro contraataque de Evi, pero se ha equivocado el japonés, saltan para Feri, Jankos que lo puede limpiar Sertus, se cae la partida a trozos de SK Gaming porque es un 4-0 para el equipo alemán, 5-0 es un ace completo para los alemanes que en un momento pintaba que la partida no estaba en su control, pero pueden haber ganado el mapa aquí y ahora en una pelea que ha buscado Heretics. Efectivamente, el error de Heretics de antes le acaba de costar, me parece, la partida. Absolutamente. Vamos a ver si SK es capaz de acabar terminando aquí porque van a revivir. Hay un minion. Hay un 20 minion. Segundos. El TP. ¡Ay, el TP! El TP. ¡Aguántale ese minion! El ¡ese TP. Minion es un guerrero! Lo intenta limpiar Mersa. ¡Ay, te me vas limpiado. A morir! Sí, pero llega otra wave. Me parece que Heretics se le ha acabado aquí. Un error garrafal y se te fue la partida, amigo. Victoria para SK. Una sola liada, una pelea que no sale bien. Ceri momento en el carril central y SK que limpia tranquilísimamente la pelea en el 5-0. Lo tenía el conjunto de Heretics y se le ha escapado entre los dedos. Se adelanta SK en esta serie al mejor de tres con un 1-0 en una partida que han tenido completamente en contra desde el principio. Nos vamos a una pausa, chicos, ahora y volvemos para el postpartido de este mapa que tiene pinta que la serie hoy puede ser larga. Hasta ahora. In the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope. My feet get nice cold. My head spinning like a cyclone. She got me going psycho. I'm a whiz kid. It's fire.
Hola amigos, es una de esas partidas donde si alguno de vosotros al minuto 20 os habéis dicho, mira, son las 6 y pico de la tarde, me apetece ir a por algo de picar, me apetece hacerme un café, me apetece tomarme algún refresco que tengo en la nevera, te has levantado, ya has vuelto, pues lo siento por decirte que ha ganado ese Kagemin, aunque parecía que iba a ser todo lo contrario, porque han sido, voy a decir, dos peleas, concretamente Mind Freak, la que le han dado la partida a SK Gaming. La primera en la top lane, donde ha acabado con un Astro de SK, y la segunda en la mid lane, que la ha buscado Heretics, que ha sido un 5-0 para SK. Totalmente, no han necesitado más. Necesitaba, lo único que estaba buscando desesperadamente, incluso SK, es ganar tiempo. Era, por favor, dadme un poco de tiempo, que la serie llegue al tercer ítem, que el Sylas también pueda escalar un poquito más, y a partir de ahí ganamos las peleas. Y eso es lo que le ha dado, ¿no? Con esa teamfight, lo que realmente le ha dado Heretics en la parte superior. Y luego, fíjate, si el escalado cambiaba, por más azir que tengas, ¿cómo cambiaba lo del escalado? Porque por más azir que has tenido, la teamfight era bastante amplia, o sea, normal, no ha sido tampoco tal, pero cazada sobre la Nami y fuera, se acabó la partida. Sí, yo creo que eso es lo más importante, el hecho de que ha sido una pelea que ha empezado súper forzada con la cazada encima de Mercer, que ha jugado un mapa bastante bueno, pero que por desgracia, pues bueno, es lo que tiene los supos, ¿no? Eres un personaje muy blandito y una cazada a minuto 30 puede significar este tipo de cosas. De hecho, esta es la cazada que estábamos hablando, pero también no nos olvidemos que se podía haber parado aquí la acción. Sí. Que es Heretics el que tira el teleportar y dice, vamos para adelante, es un 4 contra 5, pero podemos ganar. Van buscando más, aquí siguen todavía buscando más. Puedes hacer el disengage, puedes pararte en todo momento, pero deciden seguir hasta las últimas consecuencias. Y Janko se encuentra con Sertus y Sertus le parte la cara. Y en el otro lado ya hemos visto que han lidiado con Jaspectra por su lado. Con lo cual, yo creo que Heretics ha tenido la lectura de que iban fuertes, de que iban bastante fuertes como para ganar eso, incluso sin Mercer, porque ya había gastado cosas SK Gaming. Sí. Pero error crítico, catastrófico, de hecho. Totalmente. Al final, yo lo entiendo también, ¿no? El Jax entra por el flanco, viene con la velocidad, él mete un stun a 4 y es la típica de que piensas, ¡buah, tengo un stun muy bueno aquí, tengo ya, tal! Pero, ¡mira la gráfica de oro! Ya, realmente. Es que, a ver, es lo que hay. Cuando lo hablábamos, ¿no? Ahora durante la pausa, si realmente, si no tienes engage suficiente, tienes, sí, has conseguido la ventaja que tú querías al principio, pero con esa ventaja la tienes que cerrar a base de pura rotación porque no puedes cerrarla por la fuerza. Un error y te vas al pozo. Y es lo que ha acabado pasando. Yo siento que necesitaban más al azir ahí. O sea, se tira el Jax hacia adelante, metes tú una 4, no sé qué, y dices, lo tenemos. Pero esa falta de comunicación, quizá, de no estar al azir cerca, de querer entrar luego, pues al final lo que ha acabado pasando es que no has ganado la teamfight, te la han limpiado 5-0 y te terminan en un push de medio. Y a esas alturas de la partida, un push de medio y se acabó. Pero es que es muy duro, porque te vas a pensarlo y de normal estas composiciones con tan poco engage lo que buscan es pues una pelea en el Nashor, una pelea por el cuarto dragón que te da el alma, porque es una situación donde el rival no puede esquivar. O sea, quiero decir, si quiere venir a por ti, o sea, si quiere evitar que consigas ese objetivo tan importante, tiene que pelear contigo. Entonces, compensar, digamos, la falta de engage con el hecho de que el otro equipo está obligado a pelearte. Entonces, en este caso, como se han repartido los primeros dragones, que lo comentabas tú al principio, no hay un alma temprana, con lo cual, pues SK no tiene ninguna prisa de pelearte. Como el primer y único Nashor de la partida ha venido después de una fight que tú has planteado, creo que no había ni respawneado todavía el Nashor. Lo que sí que yo diría como crítica es que seguías estando en una partida que iba bien. En plan, han cazado a Mercer, hemos perdido la presión, vale, puede significar el tercer dragón para SK Gaming. Pero seguía Evi sacándole solo kills al Irrelevant en la calle lateral y seguía teniendo un azir para ganar la presión. O sea, que la partida era más complicada, por supuesto, pero que no estaba ni mucho menos en una situación donde o flipeabas el 5 contra 4 o te ibas igualmente. Sí, totalmente. Pero casi es la sensación que da que tenía Heretics, ¿no? Quizá, aunque no fuera esa la situación, quizás sí daba la sensación de que ellos se sentían como la hemos liado entre el Nashor, el dragón, ahora ya el alma da igual, nos han recuperado todo el oro que hemos conseguido los primeros 20 minutos. Igual ellos sí realmente se sentían como tenemos que flipearlo. Tenemos que tirar una moneda al aire, intentar buscar una pelea. Si la ganamos por la situación en la que estamos, pues va a ser GG automáticamente. Si nos la ganan, va a ser GG, pero en contra. Y eso es lo que ha acabado pasando. Yo aquí me pregunto cuándo se nota el hecho de que los dos equipos están teniendo jugadores con muy poca experiencia para el momento de lo que estamos de la temporada. Por el hecho de que son mejores de tres y estamos en una partida que recordemos, una serie mejor dicho, que es eliminación directa. Porque estamos hablando mucho de Heretics, que es lo que ha decidido la partida. Pero los dos dives en la top lane de SK es para que alguien les pegue una llamadita. De todas maneras, nos están comentando, chicos, que Heretics, después de haber perdido, tiene derecho a escoger lado y que se va a ir para el lado azul. No sé cómo estarán las estadísticas, pero creo que la última vez que lo mire fue el domingo de la semana pasada y tenía un 81% muy ratio el lado azul.
Uf. En LEC. Cuidado, ¿eh? Lo que sí que creo que aún así, igual el que más revienta ese porcentaje, creo que era Heretics, que en general diría que se han visto más cómodos en el lado rojo. Pero claro, si también, si te equivocas en el lado rojo, o sea, sacas una composición, no te sale bien, la típica de cambiar. Cambiamos lado azul, cambiamos el tipo de draft. Veremos ahora si cambia mucho, sí. Si siguen dando prioridad por el Lucian o por otro lado prefieren quedarse con la serie de Lulu. Yo, honestamente, si alguno de esos dos se va baneado y no hay tradeo, ganamos todos, desde nosotros hasta el espectador, ganamos todos. Un Dravencito que lo dejen open, ¿no? A ver qué pasa y demás. Es lo guay, ¿no? Del lado azul, que sí. Cosas como la A se la va a tener que banear el equipo. Exacto. De SK, a no ser que la quiera Fespiquear. Pero yo me espero más un tradeo de hacer la misma de la jungla. En plan, Fespique Sejuani y luego ya vamos reactivo el resto del draft. Que vuelva la Sejuani de Jankos. Aquí iniciamos la campaña, chicos. Una pausa y volvemos para el segundo partido. Si lo gana SK, pasamos al siguiente BO3. Si lo gana Heretics, al tercer mapa. Hasta ahora.